Bienvenidos a otro programa de Traficantes de Cultura. Esta vez estoy muy contento porque tengo aquí unas amigas con las que vamos a estar conversando sobre su nuevo trabajo junto al elenco. Así que bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes para conversar hoy día sobre el casting internacional. Hola. 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 Gracias por la invitación. Bueno, partamos. Vamos a conversar también con Caterine Masoyer, que se ha destacado durante la pandemia por escribir y dirigir obras de teatro en formato digital, las cuales le han quedado increíbles, déjenme decirles. Y ahora no, nos vemos, o sea, ahora esta semana vamos a poder ver el casting, que es su más reciente trabajo. Katy, cuéntanos cómo nace la idea de contar esta nueva obra. Sí, bueno, ahí como decías, este nuevo formato de teatro online, que también para que las personas entiendan, no es el formato en que uno graba una obra de teatro en un escenario y después se emite online, sino que estas son obras pensadas para ser hechas a través de la plataforma como Zoom, por ejemplo. O sea, son obras para este formato, en que el espectador va a estar haciendo un ejercicio más bien voyerista, presenciando una reunión privada, la va a estar presenciando y la va a estar viviendo al mismo tiempo que los actores y las actrices. Y esta idea, bueno, esta es mi tercera obra de este tipo. La primera fue un drama que toca el tema del ciberbullying. La segunda fue una comedia romántica. Y esta tercera es absolutamente diferente a las dos anteriores. Esta es una comedia negra. Y justamente dándole la vuelta a cómo innovar, porque si bien el año pasado también y a principios de este año se seguía inventando un poco esta pólvora, le di la vuelta para ver cómo podíamos hacer de este acontecimiento teatral aún más rico. Y de ahí fue que nace también esta colaboración entre cuatro países. De hecho, para allá mismo iba. ¿En qué momento se te ocurre en llevarla a ser internacional y contactar a cada uno de los actores que están hoy día con nosotros aquí? Sí, es que esto es maravilloso porque, bueno, esto, como te decía, nace desde las ganas como de innovar y de seguir sacándole el máximo de provecho a este formato que si bien, claro, la pandemia nos encerró y nos aisló, al mismo tiempo nos mantuvo ultra conectados. Y así como yo pude ensayar siempre con mis actores y actrices en sus propias casas, de repente pensé, bueno, ¿y por qué no hacerlo desde distintos países si finalmente la conexión es la misma? Entonces, para hacerlo aún más rico, fue que se me ocurrió esto de tener a un actor y actriz en cada país, de los cuatro personajes, cada personaje en un país diferente, y hacerlo también como un ejercicio. Y ha sido exquisito porque realmente, o sea, logré tener un elenco de primerísima línea. También gracias a la Silvita, que fue mi nexo, pues, a Carlitos yo lo conocía del Festival de Cine de Lebu, pudimos compartir un poco, que es muy amigo de grandes amigos míos. A Ela no tengo la suerte de conocerla en persona, pero es gran amiga de Silvia y es una tremendísima actriz colombiana. Y bueno, y Juanfra, Francisco Vélez, que es chileno, pero ya está radicado en México haciendo su carrera allá. También a través de la Silvia, él me había hecho llegar su inquietud de que le gustaría indagar en este tipo de obras y ojalá trabajar conmigo. Entonces fue ahí que empecé como a darle la vuelta, empecé a darle la vuelta y empecé, pero muy patudamente, a convocar a estos tremendos actores y actrices sin que me conocieran mayormente, digamos, y es tan bonito y es tan emocionante que hayan puesto su talento y su confianza para este acontecimiento que es el casting internacional. Y Silvita, por supuesto, ya es mi cábala, ya es mi actriz fetiche acá dentro de las obras por Zoom. Oye, y antes de pasar a conversar con los actores, para toda la gente que nos está viendo, ¿podrías contarnos un poco la sinopsis de la obra? Sí, claro, bueno, como te decía, esto es una comedia negra. Esto es un casting online.
donde se encuentran cuatro personajes absolutamente distintos. Y ahí empezamos a conocer sus historias dentro del tono de la comedia. Y tiene un, bueno, cada uno tiene su desenlace muy inesperado, y justamente ellos no saben de qué se trata el programa para el cual están casteando. Entonces también empezamos a descubrir y hacer una crítica a la sociedad, a los medios de comunicación, al mundo del espectáculo, a nosotros mismos como seres humanos, dónde están nuestras prioridades. Eso es un poco como a grosso modo para no adelantarte mucho. Genial. Bueno, y ahora pasemos a conversar un poco con el casting. Cuéntenos un poco cómo fue, o sea, cuál fue su primera impresión cuando Katy los contacta y ven el guión y deciden participar. Partamos con Ela. Pues te cuento que esto fue como un sueño hecho realidad. Nosotros con Silvia habíamos hablado, Silvia me había dicho, ¿qué te parece si hacemos algo internacional? Yo también dirijo, no escribo, he hecho teatro acá dirigiendo, y ella me dijo, dirígela tú. Y yo, por las ganas de trabajar con Silvia y con la noción de esto que fuera un poco lo mismo que dice Katherine, de es increíble que ya el Zoom es un espacio distinto al espacio geográfico y real, o sea, es otro lugar, y un lugar donde podemos estar juntos. Entonces ese aprovechar ese lugar me parecía maravilloso. Pero pues no logramos aterrizarla, no sé qué, no sé qué. Yo ya le había hecho un poco el duelo a la idea, bueno, ya no se pudo. Y de pronto un día, Katherine me manda un WhatsApp y me dice, soy amiga de Silvia, quisiera hablar contigo para hacerte una propuesta. Y yo, vale. Silvia es una garantía absoluta. O sea, si una amiga de Silvia me contacta, yo digo sí, básicamente, porque la quiero, la respeto, la admiro, es como que su criterio me parece maravilloso. Entonces cuando Katherine me contó, inmediatamente llamé a Silvia y le dije, se hizo realidad, o sea, es increíble cómo ese deseo se devolvió realidad. Y no, me emocioné muchísimo, muchísimo, y cuando supe quiénes eran mis compañeros también, fue como, ¡oh, qué regalo, qué gran regalo, qué alegría, qué expectativa! Como yo nunca había hecho esto por Zoom, no había indagado esto. Lo máximo que había hecho durante pandemia en cuarentena había sido talleres, y me había dado cuenta que sí funcionaba, que sí generaba una intimidad especial. Entonces me lancé y estoy muy feliz. ¿Y qué te pareció la experiencia de trabajar? Maravillosa, maravillosa. Siento que el Zoom es otro lenguaje. Yo creo que no es ni cine, ni televisión, ni teatro, es Zoom ficción, Zoom no sé qué, hay que buscarle un nombre, pero encuentras unas cosas, hay que aprender a comunicarse a través del lenguaje, pero luego cuando lo entiendes, tú mismo caes en la trampa de la intimidad. Nos pasaba que nos quedábamos como si estuviéramos viendo a alguien contando sus secretos, como esto que dice Katherine del voyerismo es divino. Nos pasaba a nosotros mismos, como, ¡ay, no, espera, yo voy! Porque nos quedábamos como, ¡ay! Como genera, no sé si es aparente, pero genera una intimidad muy convincente y muy cercana. Hemos querido brindar, abrazarnos, o sea, lo único que lamento es no poderlos abrazar y no poder brindar de verdad y no abrazarnos un ratico, pero de resto todo estuvo chequeado. Genial. Francisco, para ti. Para mí también ha sido un sueño hecho realidad. Fue súper loco el proceso, porque yo conozco a Silvia hace varios años. Ya nos conocimos en el Cine Arte Alameda y nos amamos desde el día número uno. Y siempre quisimos trabajar juntos. Fue un poco parecido a lo que le pasó con ella. Yo también escribo, porque antes de estudiar actuación estudié historia, y cuando me metí a estudiar actuación, en paralelo me metí a estudiar guiones. Entonces, después de ver una de las comedias de la Catherine, que la amé, de hecho vi las dos, la comedia y el drama, pero el drama lo vi en la segunda temporada, y dije, no, yo me quiero meter acá como de lugar, me encantaría proponerle algo con México, ¿no? Yo acá también, yo ya he estado haciendo varios trabajos, Y ya me he hecho varios amigos acá, que también son actores, y justo ese día, cuando estuve viendo el dramón,
del ciberbullying. Estaba con un amigo actor mexicano. Yo le dije, ¿sabes qué? Nosotros podríamos trabajar ahí. Y él me dijo, sí, me encantaría. Entonces, le escribí a la Silvia. Le dije, Silvia, no sé si mucha la patudez o el descaro, pero le podría proponer a la Caterine si escribimos algo. Yo también sé escribir, podemos juntarnos, inventar una historia. Y en eso me salió una película y se me pasó el tiempo y al mes me escribe la Caterine y me dice, hola Juanfra, tengo esta obra que escribí hace un tiempo, por si te interesa trabajar con nosotros, me encantaría que fueras parte del elenco. Y yo la leí inmediatamente y fue como, no puede ser, está tan bien escrita, los personajes son tan profundos, porque uno piensa en una comedia negra, estamos todos súper arriba en esta comedia negra, las historias son a los extremos, pero la profundidad de los personajes son una maravilla. Y cómo nos juntamos los cuatro, ya en el texto se sentía como una amalgama perfecta, pero después cuando empezamos a ensayar y empezamos a avanzar, yo me fui derritiendo este proceso y de verdad, sinceramente, ha sido uno de los trabajos más ricos en todo sentido que he hecho. Así que estoy súper contento. Gracias, Caterine. Gracias, Silvia. Gracias, queridos compañeros. Seguimos contigo, Carlos. Está muteado. Ahora sí, ahí estaba muteado. El personaje. La verdad que, bueno, la experiencia es maravillosa. Nos conocíamos con Silvia ya hace unos años en el Festival de Lebu. Ahí también nos vimos con Caterine, así muy por arriba. Y nos habíamos, siempre tuvimos ganas de trabajar, siempre con Silvia siempre apareció la idea de poder llevar adelante algún proyecto. Lo cierto es que yo ya hace unos años que estoy yendo a hacer teatro y he hecho también muy poquito de televisión allí en Chile, y bueno, y hay como hay un amor y un cariño muy grande. Y bueno, y estaba en Montevideo, estaba grabando una miniserie, y bueno, y ahí viene el mensaje de Silvia contándome este proyecto, y bueno, y feliz. Después, bueno, vino el llamado de Katy y dije, bueno, bárbaro, esto es maravilloso, porque bueno, es la concreción de algo que en realidad ya veníamos deseando hacía mucho, que queríamos trabajar juntos, y bueno, y a esto se sumaron también Ela y Fran, y bueno, y realmente se armó un grupo maravilloso, y hay una sinergia, y yo creo que también hay una gran admiración. Yo me entretengo mucho viendo a mis compañeros trabajar. Es decir, yo participo también de esto, pero también veo lo que hacen, y realmente es admirable. Y la idea la que Katy generó ahí en su... con su ingenio, es maravillosa realmente. Es una historia que no para nunca, que nada es lo que parece, que continuamente te sorprende. Y yo creo que bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Con Silvia ya nos conocemos hace mucho, ella tiene mucho la culpa de todo esto también. Katy es la cabeza, pero como yo siempre digo, y una de las películas que más me gusta es Casablanca, digo, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad, y me parece que es así. A mí me encantaría que pudiéramos seguir trabajando juntos, porque realmente nos entendemos muy bien, aprendimos a conocernos, porque también el Zoom tiene eso, tú tienes que estar muy atento a los tiempos del otro. No es que tienes la mirada del otro, en el escenario tienes la mirada del otro, o cuando estás haciendo, incluso cuando estás, no sé, haciendo televisión o haciendo cine, está la mirada del otro. Aquí la mirada del otro está mediatizada, entonces es muy difícil poder congeniar y poder entrar en un timing y lograr que la historia funcione, fluya, corra
y sea totalmente creíble. Y realmente yo lo disfruto muchísimo. Así que si hay que matar a alguien, avísenme. Yo estoy dispuesto. Genial. Oye, igual qué rico escucharlo a todos, porque bueno, las chiquillas, la Silvia con la Katy son mi amiga, entonces ahí como yo todavía no veo la obra, la voy a ver pronto, pero estoy ahí pecho inflado escuchando cómo alaban el trabajo de la Katy principalmente, que ha dejado como bien en claro en medio de la pandemia, que por aquí va lo tuyo, la escritura, y has logrado sorprender harto con el trabajo que has hecho, así que felicitaciones, querida mía. Gracias, Beto, muchas gracias. Sí, una locura. Oye, se me queda la Silvia. Silvia, tú has trabajado en todas las obras con que ha hecho la Katy. ¿Qué fue lo que te llamó en particular la atención de esta para participar en ella? Bueno, desde el principio fueron puras sorpresas, porque la Katy, la primera obra que escribió fue de un día para otro, me dijo, escribí una obra para que hagamos. Yo dije, ya. Y la leí, bueno, y la hicimos, fue concreto, y después una segunda, o sea. Es sorprendente la Katy como se pasea, además por los géneros, todas sus capacidades que tenía ahí guardadas. Y en esta oportunidad, además, me cumple un sueño. Yo soñaba trabajar con ella, con Carlos, con Juanfra, lo hablamos tantas veces, tantas veces, y estoy segura que va a ser la primera de muchas veces más. Y además se logró que estas personas individuales con las que yo, que amo profundamente y con las que hablaba, por su, cada una por su lado, estemos trabajando juntos, gracias a la Katy, y que nos llevemos como nos llevamos. Porque yo los conozco, pero ellos no se conocían, y no se nota. Se ha creado un grupo tan bonito, tan amalgamado, y bueno, esta obra, cuando recién me la mandó la Katrin, yo dije, pero ¿qué le pasó? O sea, quedé como media propia. Qué cosa más loca, la encontré muy loca, porque veníamos del ciberbullying, esta otra como historia romántica, un poco diversa, ¿no? Con esta actriz mayor es maravillosa, y esto era como, qué locura, a mí me gusta mucho en todo caso el humor negro y todo, pero esto me pareció demasiado loco, pero cuando se empezó a concretar, y con estos maravillosos compañeros a quienes, aparte de amar, profundamente admiro, me pasa un poco lo que decían ellos, estamos ensayando, yo los miro y los contemplo y los encuentro tan secos y lo que están haciendo es tan lindo que solo puedo agradecer. Entonces, esta obra, para mí, el casting abajo debería ser chiquitito, el regalo. Eso. Oye, Silvia, qué bueno que tocaste el tema de bueno, que tú los conocías a todos y que se juntaron aquí. Me gustaría conversar con todos ustedes sobre eso, cómo fue el trabajo en equipo de cada uno de ustedes y el enfrentarse también a ser dirigidos de manera online, que para el espectador también suena como un poco raro el cómo se dirige a alguien, cómo viene un director y te dirige por medio de Zoom. ¿Podrían contarnos un poco de eso? Y como les dije anteriormente, sumada a la experiencia de conocerse todos ustedes y trabajar juntos, yo creo que demos la misma vuelta, Ela, partimos contigo. Sí, no, pues como te digo, es como otro lenguaje, o sea, es súper específico, es muy distinto. Y lo mismo, o sea, cuando yo recibí el texto me gustó, pero dije, ¿y esto cómo se va a montar? O sea, ¿esto qué? O sea, ¿cómo? Y a medida que fui, y la verdad, yo vi la capa superficial, ya me gustó la capa superficial, pero lo vi muy por encima. Dije, ah, bueno, sí. Y cuando empezamos las direcciones, Katy tiene una cosa que me parece súper acertada y súper linda y súper concreta en la exigencia. Cuando tú entras a la exigencia, se te abre la posibilidad. Es como que si permites que eso que ella te está pidiendo, este Zoom es bien particular porque parece excesivamente cotidiano, pero por la cosa, en la lectura es súper cotidiano, pero en la factura exige un nivel de precisión muy concreto para que el sentido sea el que debe ser, ¿sabes? Entonces eso me empezó a parecer fascinante. Era como impresionante que ella me decía, haz esto, y yo, ay, pero bueno, ok, pim, lo hacía y ¡guau! Entendía la mitad de la obra, y era como, y empezar a entender los tiempos, a mí me costaron los tiempos, yo era como, y ella aprieta un poquito, y yo, pero ¿en qué momento pienso?
Y luego, no pienses, y luego cuando empecé a hacer más caso y a entrar más, porque como te digo, era la primera vez que hacía esto en Zoom, obvio, ella tiene súper claro el ritmo de lo que exige la cotidianidad del medio en el que estamos expresando esta obra. No, me encantó, ya se lo había dicho y se lo repito públicamente, para lo que necesite, o sea, como directora es increíble y súper acertada, súper respetuosa, amorosa, pero exigente y concreta y perfeccionista, o sea, como de todo mi gusto. ¿Y el trabajo con tus compañeros? Lo máximo. Me enamoré de todos. Es precioso, es que, pues sí, suena raro, parece como mentira, pero no, es verdad, es como amorosísimo, esperaba los momentos de encontrarnos, pasa fácil, lo mismo. Sí, es raro como que todo sea tan color de rosa, pero igual tengo que decir que los miraba hacerlo y era como, ¡y qué bonito! Porque también hay otra cosa, perdón, si me extiendo me paran, gritan. Pero hay una cosa súper súper difícil del Zoom y es que te estás mirando a ti mismo. Y eso, oye, es jumadre, complica, o sea, genera a veces, distrae. Y estás muy ahí en primer plano, entonces es como intentar conectarse con el otro, pero fue precioso para mí, y yo les decía, no, quiero dejar de ensayar, yo quiero que sigamos ensayando. Sí, fue delicioso, delicioso. Y no creas, la noción de estar en cuatro países es muy emocionante, porque da una sensación de paradójica, de distancia y cercanía. Es extraño. Quién sabe qué nos pase en las funciones, pero siento que esta es una experiencia muy especial y que seguramente el público, cuando nos conectemos en este espacio extraño que nos ha regalado la pandemia, tan íntimo y a la vez tan distante, va a ser muy especial. Estoy segura que se va a generar una energía muy linda. Francisco. A mí me pasó una cosa casi surrealista, porque yo sabía quiénes eran todos estos tremendos actores antes de que nos juntáramos la primera vez. Entonces, yo como soy el que tiene la carrera más corta antes, o sea, pajarito nuevo, pica el huevo, como se dice en Chile, yo estaba súper nervioso. Y al principio de la obra yo entro el tiro con Ela, y me empezó a pasar lo mismo de empezar a descubrir en el ensayo el tema del código del Zoom. Y este tema de que uno ya se mira, y yo intentaba sacar la mirada y mirarte a ti, Benja, mirar a la Silvia, estar ahí conectado con la Ela, pero el lenguaje es tan diferente, y ahí es donde la Katy sabe perfectamente darte la indicación, y en el fondo el entregarse a ella lo hizo todo mucho más fácil. Y después, cuando empecé a ver los ensayos, porque cuando uno está, por lo menos a mí me pasa que cuando yo estoy en ensayo, creando el personaje, ejecutando, intento completamente salirme de mí y solamente entregarme a la línea del personaje que estoy creando, ¿no? Y acá era raro, al principio fue súper raro, porque en el fondo está ahí con todo este personaje, pero está en tu casa. Y de repente saliste de escena y, bueno, voy a buscar la taza de café, después volviste. En cambio, cuando uno está en el set, uno tiene una especie de contextualización que te ayuda a... Pero lo bonito fue que con el tiempo, en el fondo, tu casa se volvió la escenografía de la obra de teatro, y uno empieza a tener una especie de clic el momento que uno está con sus compañeros, y uno está con su directora, y uno está ahí. Y ese proceso también fue súper bonito. Y bueno, y también, como dicen todos, mi personaje es súper irreverente, entonces yo de repente hago apariciones muy random, que no son esperadas. Y me pasó mucho que en ensayo yo me quedaba admirando a mis compañeros a hablar y se me olvidaba hacer las intervenciones.
de repente la Caterina me decía, bueno, y Pipe, ¡ah, güey! ¿Qué onda? ¡No pasa! Es súper divertido. Uno se mete en este mundo diferente de una manera que uno no se esperaba meter, porque Zoom, al principio de la pandemia partió como una plataforma de reuniones para ser súper ejecutivo y todo esto, pero está abriendo un universo, o sea, es una especie de séptimo arte que inventó la Caterina. Te admiro tanto, querida. Y lo admiro a todos, en serio, queridos compañeros, y los quiero. Perdón, me puse emocional. No, está bien. Carlos, para ti. Bueno, hablamos de Katy como autora y ahora tengo que hablar de Katy como directora, ¿no? Porque también ese es su otro talento. Cuando un actor como yo, que ya peina canas, y no solo en la cabeza, sino también en la barba, es dirigido, es como que uno agradece muchas cosas. Y cuando trabaja con un director que sabe lo que quiere, eso a uno le da mucha tranquilidad. Los actores somos muy mañeros, somos más mañeros que los músicos. Y mira que dirigir una orquesta tiene sus cosas, ¿no? Que lo cuenten los directores de orquesta, como algunos músicos. A veces tocan a propósito mal para ver si el director los escucha. No fue el caso nuestro. Creo que entramos en el juego desde el primer día. Tiene que ver mucho con varias cosas. Yo creo que, por un lado, primero el contacto afectivo, porque bueno, porque había un afecto y había ganas. Después una historia que apareció y que es maravillosa. Y después, bueno, el talento y la precisión de Katy al darte una indicación, al decir qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Y realmente uno tiene que acostumbrarse a este medio. Es como decía Fran recién, ¿no? Aquí tú te levantas por ahí, te sirves un café, estás en tu casa. Tienes que generar el espacio en tu casa. No es que estás en un set donde está todo armado para facilitarte a ti ese mundo imaginario. No, no, no. Aquí te lo tienes que armar tú. Tú eres el iluminador, el director de fotografía. Tienes que hacer todo. Y creo que en ese sentido, Katy no solo fue muy precisa con sus indicaciones, sino que también fue muy comprensiva con nosotros. Creo que entendió enseguida o entiende enseguida cuáles son las dificultades que tenés, qué cosas te cuestan, por dónde viene y la manera muy simple y sencilla de resolverlas. Y eso se agradece profundamente. Y creo que la razón por la cual todos estamos trabajando con esta alegría y con este placer y donde sentimos esta admiración mutua, porque es muy divertido. Fran hablaba recién, yo me reía. Yo lo veía a Fran. Decía que hay momentos donde yo de pronto tengo que cortar la cámara. Y me mataba de la risa. O sea, me divierto mucho viéndolos. O sea, en este espacio tan raro donde uno tiene que generarse todo, por momentos pasa a ser espectador sin darse cuenta. Y es muy divertido y es muy lindo. Y bueno, y la verdad que celebro que, siempre digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, la pandemia nos trajo mucha desgracia, mucho dolor, mucha muerte, mucho aislamiento. Pero bueno, también nos trajo la tecnología, joder, y nos trajo otras formas de comunicarnos, y bienvenidas sean, si sirven para que podamos desarrollar nuestro arte y poder expresarnos, porque aparte nuestro sector fue uno de los más castigados en la pandemia. Nosotros vivimos de la presencialidad. Nosotros vivimos de estar en contacto con el otro. Bueno, y hubo que aprenderlo. Y la capitana nos llevó por este mar a un puerto maravilloso. Y yo estoy profundamente agradecido. Y no digo más porque me emociono. Silvia. Pucha, pura emoción. Yo creo que ya lo han dicho todos mis compañeros. Es difícil sumar más cosas, ¿no? Orgullo, amor, agradecimiento, y que sigamos haciendo cosas tan preciosas, que la Katy se inspire en las noches, despierta con una obra al día siguiente, y la arme, y sea capaz de armarla ahora con toda esta cantidad de países, con estas maravillas de compañeros. Y claro, uno trabaja desde su casa, hace todo solo, arma todo solo.
Yo hoy día tuve una clase, tuve que desarmar mi escenografía, me dio un nervio, porque como que estaba desarmando una cosa que tengo que volver a armarla, tenemos función el martes, entonces tengo que acordarme dónde estaba esto, dónde estaba lo otro, y finalmente mi departamento básicamente es mi escenografía ahora. Yo paso por la escenografía para ir a la cocina y para ir a mi pieza. Entonces es muy bonito y aprender a iluminarse solo, cosas que uno nunca antes pensó que iba a tener que hacer. De repente la Katy cuando empezamos a ensayar, porque claro, hay que buscar lugares diferentes, yo vivo en un departamento pequeño y que la señal tampoco es una maravilla, entonces buscar un lugar nuevo, busquemos un tiro de cámara distinto y yo abría los ojos y digo, ¿dónde me voy a poner? No soy muy tecnológica, ¿dónde voy a poner mi iPad para que se vea distinto? Y finalmente se logra, y todo se logra, y se logra desde el maravilloso equipo, el tremendo talento, el tremendo amor con que se trabaja. Eso. Sí, Benja, yo también quería, agradecer a mis actores, es súper emocionante, de verdad. El hacer teatro, este tipo de teatro, tiene muchas dificultades, muchas complejidades, porque como decía, esto no es parecido a nada, esto no es teatro, esto no es grabar una serie, no es audiovisual, o sea, es una mezcla de lenguaje que finalmente es un lenguaje nuevo. Y para los actores, además, tiene la complejidad de que tú, todo lo que tú pones en cámara está hablando, todo es parte de lo que tú estás contando. Entonces cada actor, como bien decían, es su escenógrafo, es su maquillador, es su... Porque en este cuadrado tú estás mostrando, estás hablando con cada uno de los elementos. Entonces, claro, como decía la Silvia, yo ahora quiero jugar con las profundidades. Perfecto, ya, ¿cómo lo hacemos? Ponte así. Lo que significa también el no tener como, entre comillas, una planta de movimiento que te ayude a la memorización del texto. Eso también es tremendamente complejo, además de tenerte a ti al frente, generalmente uno va memorizando el texto según la planta de movimiento, en el teatro, por ejemplo, qué sé yo, con las cosas... Pero en esto no, en esto tú estás aquí encerradito, entonces te hace mucho más difícil eso. Y la matemática que hay que tener justamente, y esto ya de parte de la dirección, tiene que ser todo muy matemático, porque basta con que se pierda un segundo y se pierde el ritmo y se pierde el sentido de lo que tú estás hablando. Entonces hay que ser súper riguroso en eso. Y por eso hay que, necesito la atención, la concentración y la rigurosidad y la disciplina para que esto se pueda lograr. Y es maravilloso trabajar con actores con tanto carrete, con tanta experiencia y con tanto talento, que finalmente uno les da una indicación y funciona. O sea, no tengo que volver atrás, para nada, al contrario, o sea... Yo tengo la confianza en ellos porque me tiro así a ciegas, porque confío pero absolutamente en el trabajo que hace cada uno, y eso es maravilloso también para mí como directora. O sea, que ellos confíen en mí ya es un regalo hermoso, y por otro lado decir, ya está, yo no tengo nada que decirles, ustedes son tan perfectos. Genial, genial. Sí, aquí puras flores, me encanta, y espero que también se esté traspasando al público el cariño y el amor con el que se tratan ustedes mismos, que me imagino que será lo que vamos a ver en la misma obra. Perdón, disculpa, Benjamín, quiero aclarar una cosa. Una de las cosas que lamento de la no presencialidad, de que no estemos juntos, es justamente lo del carrete, que es algo que he aprendido en Santiago y me encantó. Lo del carrete me encantó. Es la mejor parte. Yo no sé qué es eso, ¿ves? Las cosas. ¿Qué? Claro, en este sentido yo dije carrete es como experiencia, pero cuando uno habla de un carrete es una fiesta. Ah, también. Katy, también me gustaría preguntarte, a los que ya hemos conocido tu trabajo en dirección y escritura en obras en modo Zoom, ¿qué te llevó esta vez a, como decía la Silvita también, que como que va ahí explorando nuevos géneros, ¿qué te llevó esta vez a la comedia negra? A mí me encanta la comedia negra, de siempre, me gusta mucho, de hecho tenemos un proyecto ahí que está medio en pausa de una película, un largometraje que es una comedia negra, que fue lo primero que yo empecé a escribir en pandemia.
y la tengo ahí en pausa. Me gusta, a mí en general me gusta mucho el género, el cine de género, me gusta mucho indagar en eso. Pero esto pasa, es muy extraño explicar, porque yo tengo como una suerte de escritura automática. O sea, yo me siento al computador, no tengo idea qué es lo que me lleva. No es como que yo me siento y digo, ya, ahora voy a escribir. No, sino que de repente estoy en el computador y digo, ah, bueno, y empiezo a escribir, y nace una obra. Me canté. Sin yo pensar mucho cómo es, de qué se trata, ni el desenlace que va a tener, ni nada, sino que es como que los personajes fueran hablando solos. Es muy particular. De hecho, cuando empecé a escribir la primera obra, yo quería hacer una comedia. Si estuvieras aquí, la del cyberbullying. Empecé y dije, no, tenemos que hacer una comedia porque estamos todos tristes en nuestras casas, tenemos que hacer algo divertido para la gente. Y empecé a escribir ya a esta pareja que, no sé, que tiene problemas de comunicación con una hija y la profesora lo cita a la reunión, qué sé yo, y de repente empecé a escribir y de comedia no tenía nada. Y terminé haciendo un drama fuerte, digamos, con ese tema, además que nos tocaba profundamente a Silvia y a mí, y que nos involucramos además con una fundación que trabaja en este tema y todo. Entonces como que van haciendo, nacen, y de repente me puse a escribir como una época en que escribí como 3 obras seguidas. Y esta era la que más me gustaba. Y era la más extraña, además. Era la más, como que... Yo, incluso cuando se lo presenté a la Silvia, le dije, mira, yo no sé si tú vas a querer hacer esto. Así que dímelo, con toda la confianza que tenemos, no me voy a sentir ofendida ni nada, pero entiendo que te pueda dar nervio, entiendo que te pueda asustar un poco este lenguaje. Porque además, la comedia negra, particularmente aquí en Chile, es un género que no se trabaja mucho. Hay mucho temor hacia la comedia negra. Porque somos, bueno, somos un pueblo de muchos resentimientos, de mucha sensibilidad. Además, estamos pasando por un momento particularmente sensible, que afecta a la comedia en general, pero más aún a la comedia negra, porque son terrenos que son políticamente incorrectos, son territorios en que tú no sabes si reírte o espantarte. Entonces, sucede que aquí en Chile es muy poco lo que se puede hacer con respecto a la comedia negra, porque hay mucho temor con eso. Y justamente eso es lo que me gusta, ese desafío me parece tremendamente interesante. Yo he visto comedias negras maravillosas argentinas, he visto comedias negras maravillosas españolas, mexicanas también, no sé, en Colombia, creo que, ay, no estoy bien segura, pero en Chile es un género que no se ha indagado mucho, y justamente eso es lo que me llama la atención. Bueno, bacán, bueno, ahí... Igual interesante era la Silvita, siempre Silvia sorprende cuando la ponen en un papel que no, ya a los que no estamos acostumbrados a verla, ya pueden ver la lluvia de premios que le cayó la última vez que la vimos en algo a lo que no estábamos acostumbrados, así que eso genera mucho más interés en ver esta obra. Oigan, chicos, sé que tengo que liberarlos pronto porque tienen otra entrevista, pero para finalizar, bueno, las funciones son el 23 y el 24 de septiembre, y quiero dejarles la pantalla a cada uno de ustedes para que inviten al público, a que vayan por su entrada y no se pierdan esta obra. Katy, partimos contigo. Sí, parto yo, tengo aquí la información dura. Sí, vamos a hacer solamente 2 funciones, así que ojo, va a ser el jueves 23, viernes 24 de septiembre. Ojo con los horarios según el país, por lo menos de estos 4 países involucrados, va a ser 19:30 horas México-Colombia, 21:30 horas Chile-Argentina, ¿ya? Pero también ahí hay otros horarios, 18:30 horas para Estados Unidos, me parece. O sea, hay que estar pendiente ahí a los cambios de hora. Las entradas van a través de The Cow Company o cow.cl, cow.cl. Están a $6, para Chile son como 4.700 pesos. Con una entrada, con un ticket, la ve la familia entera. Así que también eso es lo maravilloso que tiene este formato, que tenemos la posibilidad de llegar a lugares donde el arte generalmente no ha podido llegar por una cosa de descentralización, y por otro lado también por una cosa de accesibilidad, de presupuesto.
O sea, las personas van a tener exactamente la misma cartelera, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, a que si están en una capital cultural, que eso es maravilloso. Así que los esperamos en estas dos funciones, 23 y 24, el casting internacional, cuatro países actuando de manera simultánea, estos cuatro actores maravillosos, para que los tengan ahí en sus casas, y después de las funciones van a haber conversatorios donde vamos a poder compartir con el público también. Genial. Silvia, háblale a tu público. Bueno, lo que dijo Kat tan claramente, invitarlos con mucho amor a compartir esta experiencia que para nosotros ha sido un sueño, y estoy segura que para toda la gente que nos acompañe va a ser una gran experiencia. Es un gran texto con estos tremendos colegas, cada uno es maravilloso en lo que hace. O sea, realmente creo que van a disfrutar esta obra. Son solo dos funciones, así que para que ya compren sus entradas por kaucompany.cl. También está en las biografías de algunos de nosotros de Instagram, que ahí apretan nomás y llegan directamente a la compra de entradas. Es un precio económico. Y claro, la pueden ver con sus amigos, familias, vecinos, hasta donde el aforo de cada país lo permita. Y pasar un muy buen rato, que da para reírse, para analizar, para pensar, y para tener un muy entretenido conversatorio después con esta maravillosos seres humanos que tengo el honor, orgullo y felicidad de trabajar. Eso. Carlos, ¿por qué no nos podemos perder el casting internacional? Y porque se van a perder un momento bárbaro, la van a pasar genial, la van a pasar bien, se van a divertir, se van a sorprender, y creo que, bueno, y se van a dar la posibilidad también de compartir algo en familia, de pronto, ¿no? O todos juntos. Es una obra que funciona. Es una historia que funciona tanto para jóvenes, para grandes, para chicos, digo, tiene un lenguaje interesante y se van a sorprender. Nada es lo que parece. Y realmente es una comedia negra. Y creo que es una de las cosas más lindas que tiene esta historia. Así que no se lo pierdan. Ni los argentinos, ni los chilenos, ni los colombianos, ni los mexicanos, ni nadie en el mundo, porque esto es international, baby. Así que bueno, eso. No se van a arrepentir, en serio. La van a pasar bien. No, genial. Y te compro todo el rato, porque todas las obras que ha tenido la Katy siempre dan una vuelta al final que uno queda medio despeinado, como que ahí como que nada es lo que parece, tal como dijiste tú. Ela. ¿Qué más decirles? Que lo hicimos con mucho cariño, que lo disfrutamos muchísimo, que esta energía de cariño, de amor, de creación, de amor por el teatro, por la ficción, y como dice Katy, por el encuentro con el público y eso maravilloso que produce el Zoom, que puede ser desde cualquier lugar, sin invertir más que para la boleta, para toda la familia, y poder pasar un momento y olvidarse de todo y entrar a este universo de Zoom, pues es una gran oportunidad de entretenimiento, de contacto, de compañía. Y cuando hagamos nuestro foro final, pues también va a ser hermoso, estoy segura, muy emocionada de pensar en las caritas que voy a ver del otro lado y cómo vamos a encontrarnos en este lugar virtual que nos une a través de la ficción con esta obra. Así que los esperamos. Deben venir porque la hicimos para ustedes, porque queremos que nos acompañen, porque queremos sorprenderlos, que se diviertan. Como dice Silvia, en nuestras redes sociales van a encontrar el link directo para que sea más fácil la entrada a la compra. Es muy sencillo el proceso de compra, no hay ningún problema, así que los esperamos con todo nuestro cariño para ver cómo nos va con este trabajo, si pasamos o no el casting. Francisco. Oh, yo quiero invitar a todos, a todo el público latinoamericano, pero sobre todo quiero invitar a todo el pueblo mexicano, a todo este país maravilloso que me adoptó acá y que me abrió las puertas y que me da una vida súper feliz. Y también a todos los mexicanos que están en Estados Unidos. O sea, para yo poder crear este personaje, tuve que aprender... Le metí muchos elementos de esta cultura tan rica, tan mexicana,
que va más allá del acento o lo que sea, o sea, jugando, quedó súper bonito y espero haber llenado un poco esta obra con ese color mexicano y ese sabor mexicano, y les va a encantar, es de verdad súper entretenida. Cuando ustedes la vean, no se van a arrepentir. Son $6, que es súper poco, que son 120 pesos mexicanos. O sea, cuesta más barato que salir a tomarse los cafés, ¿no? O sea, invitar a alguien a tomarse un café. Así que, por favor, confíen en nosotros, en esta invitación, les va a encantar. Y también quería decir otra cosa. Intenté interrumpir un par de veces cuando Carlito hablaba sobre los personajes. Hay un quinto personaje en esta obra, que es un personaje que estuvo siempre parado, que Carlitos bautizó. Porque esta es mi escenografía, ahora está desordenada porque es domingo. Ya, y a todo esto, el martes tenemos una pasada con prensa, ¿no? Y entonces, si hay periodistas o prensa interesada o influencers interesados en sacarnos otra nota y toda la cosa, vayan, escriban, ¿no? Y los invitamos a ver la pasada de prensa. Miren, esa es, si fijan en la puerta, hay un señor ahí, que es de una serie que se llama Games of Thrones, y Carlitos siempre, desde el día número uno, como que miraba y no se atrevía a preguntar, hasta que en uno de los últimos ensayos dijo, ¿quién es ese señor de atrás? Y ahí lo bautizó como... ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Es Roberto! ¡Roberto! ¡Ah, qué entretenido! Así que les va a gustar. Lo hicimos con mucho cariño. Y lo pasamos muy bien. Roberto nos acompaña. Es una garantía, Roberto. No, traspasan. Ustedes mismos ya en esta entrevista traspasan mucho y dan muchas ganas de verla. Así que eso, yo los libero ahora porque sé que tienen otra entrevista ya en la cuna del Grunge en Seattle. Así que mucho éxito con eso y mucho éxito con la obra Mierda Mierda. Y ahí vamos a estar viendo y difundiendo para que llegue a más personas y entre todos la pasemos muy bien con ustedes, que ya desde ya se siente la energía. Así que eso, chicos, un abrazo virtual a todos. Gracias por abrir el espacio, por hablar de nosotros, por estar también. Un abrazo muy grande. Ustedes son fundamentales para que la gente se entere. No, muchas gracias a ustedes. Para todos, toda mi hijita también. Gracias, Benja. Te vemos después en el conversatorio. Sí. En el conversatorio después de la obra. Ahí estaremos. Gracias. Gracias. Chao a todos. Chao. Chao.